Real Madrid desmintió los rumores que se publicaron en la prensa española que aseguran que el entrenador Zinedine Zidane está inconforme con el rendimiento del colombiano James Rodríguez. Desde el Club Blanco afirmaron que la publicación del diario catalán Sports, que titula la nota Zidane ha perdido la paciencia con James, y en la que aseguran que el cucuteño se ha dejado llevar por los gustos de la noche de Madrid y por los carros, no es otra cosa que la versión de un medio pro-barcelonista, y que lo que Zidane quiere es recuperar la mejor versión de James para que vuelva a su nivel. Además, aclaran tajantemente que el 10 y Sisu tienen una excelente relación. Otros medios españoles han insistido en que el colombiano no está en su mejor nivel físico y deportivo y que tiene que trabajar duro para llegar a su punto y poder ser titular. De hecho, en el primer partido de la era Zidane, James inició siendo suplente. En su lugar, el francés prefirió a Isco. Y según la prensa ibérica, la poca continuidad con Benítez le ha pasado factura, por lo que Rodríguez debe poner todo de su parte para recuperar su nivel deportivo y poder pelearle el puesto al español. El colombiano Alejandro González consiguió avanzar a la final del cuadro clasificatorio del Abierto de Australia y enfrentará en la final del quali al checo Radek Štěpánek, actualmente 186 del mundo, mientras que Alejandro Falla del equipo Colsanita fue superado por el belga Niels de Sein en la misma fase del cuadro clasificatorio. Santiago Giraldo enfrentará en primera ronda del Abierto, que comenzará este domingo en horario colombiano, al estadounidense Donald Jung, mientras que Mariana Duque lo hará contra la china Qin Yunhan. 16 corredores colombianos están listos para el inicio del Tour San Luis. La competencia argentina recibirá en sus 10 años la lista encabezada por el boyacense Nairo Quintana, acompañado por su hermano Dayer. Miguel Ángel López del equipo Astana, Leonardo Duque, Fernando Gaviria y Rodrigo Contreras son algunos de ellos. El ciclismo colombiano ha sido protagonista de esta prueba, en la que por 5 veces ha figurado en el podio.